buenas noches, amables televidentes de Girón TV, Chabelo TV y www.achiras.net.es. La cordial bienvenida a todos ustedes a este espacio informativo, el semanario Noti Girón, que se transmite en vivo y directo los lunes a las 19 horas de Ecuador. Los próximos días son retransmisiones, es decir, martes, miércoles y jueves a las 8, 12 y 18 horas. Este es un espacio categoría A, apto para todo público, con contenido y informativo o de opinión IP publicitario. Estos son los titulares para esta noche. Simulacro de sismo se cumplió en Hospital de Girón. Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón entregó titularización de dos bienes mostrencos. Abogados exigen celeridad en trámites municipales. ¿Cómo prepararse para cumplir satisfactoriamente los 8K Campo Traviesa? Esta noche en vivo Belén Pintado nos da las pautas. Hospital de Girón cada vez pierde competencias. Y estudiantes secundarios curaron la bandera en el templete de Portete. La escuela 27 de febrero inaugura jornadas deportivas internas. Estas y otras informaciones en el transcurso de los próximos minutos. A nivel nacional, semanas atrás se desarrolló en Quito el concurso Sabores del Ecuador, cuya premiación se cumplió el 10 de septiembre en la Universidad Andina Simón Bolívar. 410 participantes de 18 provincias acudieron al llamado, entre ellas la Asociación Productiva Girón, quienes llevaron el almidón de Achira y algunos de sus derivados. Esta iniciativa es el resultado del trabajo de RIMS, Centro de Latinoamericano para el Desarrollo Rural, a través de su programa Desarrollo Territorial Rural con Identidad Cultural. La Agencia Belga de Desarrollo, CTV, a través de su programa de Desarrollo Rural del Norte, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, Acuacultura y Pesca también, por medio de la Coordinación General de Redes de Comerciantes y Becondino. La presentación del producto gironense se ubicó entre los 25 productos escogidos, nos dio a conocer Andrés Illescas, uno de los integrantes de esta asociación productiva del Cantón Girón. Y en la mañana del jueves 24 de septiembre, en cumplimiento a la planificación del Ministerio de Salud Pública, se cumplió en las instalaciones del Hospital Aida León de Rodríguez Lara el simulacro de sismo en el que participaron unas 70 personas que laboran en la institución de salud, bomberos y ciudadanos. A decir del director de la Casa de Salud, Alex Torres, esta actividad sirve para cada vez mejorar la capacidad de respuesta de toda la comunidad. Por su parte, Jorge Quispe, quien conducía una ambulancia, mencionó que la actividad es buena para saber lo que se tiene que hacer en caso de una emergencia real. Una hora y media aproximadamente duró este simulacro de sismo. Bueno, como parte de todas las actividades que se realiza a través del Ministerio de Salud Pública en gestión de red, nosotros como hospital, institución de salud, debemos realizar al año unos dos eventos, ¿no? Simulacros. Esto lo veníamos preparando desde hace algún tiempo, estaba proyectado para el mes anterior, pero por cuestiones de logística y todo eso no lo habíamos podido realizar, falta de personal por vacaciones. Se ha dado este día, 24 de septiembre, la respuesta ha sido bastante favorable en relación al personal, igual pacientes, usuarios que vienen aquí a la institución. La respuesta por parte igual de las instituciones acá del cantón también fueron inmediatas y esperemos que en un futuro no se llegue a dar una situación de estas, pero creo que en el camino y en el organizar este tipo de actividades hemos aprendido bastante y seguimos aprendiendo, ¿no? Porque nunca estamos exentos de que suceda un evento de estos aquí en el cantón. ¿Cuál fue la alarma que en este caso simulado se dio? Bueno, dentro del simulacro, en la dirección del hospital se nos refirió de que había habido un sismo en el cantón de 5 grados centígrados en escala de Richter y se había habido una afectación en la área de consulta externa de psicología. La respuesta fue inmediata, se activó la alerta roja y todos procedieron a evacuar el hospital, tanto funcionarios acá internos del hospital como los usuarios que acuden aquí a la institución. Ya bueno, a las 9 horas 3 minutos nos reportan, ¿no?, del sismo acá en el cantón. La organización del simulacro como tal, la parte de comunicación, nos informa de que, como le digo, se produjo el sismo, se activó la alerta roja más o menos a las 9 horas 12 minutos. A las 9 horas 20 minutos ya comienzan a reportarnos datos de pacientes,
que fueron afectados en el área mencionada, ¿no? El área de consulta de psicología. Al momento, y para resumir un poco la situación, fueron 14 pacientes que se atendieron. Al final, el reporte del cuerpo de bomberos nos señalan que el área afectada hay que mantenerla aislada, y el resto de las instalaciones están en buenas condiciones, o sea, para poder seguir con nuestra atención normal a los usuarios. La primera medida que tenemos que tomar es evacuar el personal, organizar carpas para primeros auxilios en caso de pacientes heridos, ya sean con heridas leves o mayores, ¿no? ¿Estas actividades se dan previo aviso o son sorpresa? No, estas actividades no son... O sea, nos organizamos dentro de la institución. O sea, todo el personal conoce, como le digo, nos organizamos las diferentes brigadas. Y no se avisa porque es un simulacro sorpresa, ¿no? Para ver cómo reacciona también la ciudadanía. En un tipo. ¿Una valoración suya cómo le podría dar a este simulacro desarrollado? Bueno, yo pienso que favorable, muy aceptable. O sea, no es la primera vez que igual hacemos un simulacro aquí en el hospital. Y ya, digamos, en las oportunidades que lo hemos hecho, comparado a la de ahora, mucho mejor. Como le digo, la capacidad de respuesta buena por parte de los funcionarios, servidores de aquí del hospital y también de la ciudadanía en general. Para nosotros, para mí en especial, es una muy buena idea que nos dan aquí en el hospital, a nivel de la provincia, me imagino que es todo esto. Es bueno para saber nosotros qué tenemos que hacer en caso de emergencia. El jueves 24 de septiembre, en el Salón Homero Calle del municipio de Girón, se cumplió la socialización del sistema de protección de derechos implementando en la ciudad de Cuenca, con la finalidad de rescatar experiencias de otros cantones para ponerlos en práctica en Girón a favor de los grupos de atención prioritaria: niños, adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, grupos étnicos, discriminados, adultos mayores, grupos GLBTI, etcétera. Fueron invitadas autoridades cantonales. La exposición lo hizo la magíster Silvia Olea, secretaria ejecutiva del Consejo de Protección de Derechos del Cantón Cuenca. El objetivo de esta reunión, obviamente, algunas acciones con la finalidad de trabajar en favor de los grupos de atención prioritaria. Nosotros mismos somos los que violentamos las normas de convivencia, ¿no? ¿Y cuántas cosas nos pasan a nosotros personalmente, en la familia, o en el pueblo, o en las instituciones, que a veces nos callamos, ¿no? Pero tampoco nosotros con el silencio podemos seguir exponiendo a la niñez, a las personas o a los adultos en los temas de violación de sus derechos, ¿no? Esta ponencia va con ese afán de responsabilizarnos, ojalá de manera inmediata, ante las infracciones permanentes que vamos permitiendo con nuestro silencio o somos cómplices de esta situación. Hay un cambio de normativas que obliga a los GAR municipales a crear los consejos de protección de derechos, y sabemos que una de las mejores experiencias es la de Cuenca. Inclusive nuestra compañera Silvia fue a exponer la experiencia del Cantón Cuenca, de cómo está conformado el Consejo de Protección de Derechos en Quito, porque es una de las mejores experiencias. El día de hoy lo que queremos es más bien compartir, ponernos a las órdenes de todos y cada uno de ustedes, porque consideramos que el tema de derechos es un tema de construcción, es un tema de juntar voluntades y poder ir avanzando, en donde tenemos como centro efectivamente a los ciudadanos y ciudadanas, pero con un poquito más de énfasis justamente a estos grupos que están en situación de vulnerabilidad, personas que son encaminadas en la Constitución como grupos de atención prioritaria. Pero vamos a ir viendo de qué manera nosotros hemos ido construyendo desde el Cantón Cuenca. Como decía Solita, este ha sido un proceso más bien de ir pensando, de ir construyendo. Creo que no está todo definido, creo que seguimos en esa construcción, creo que seguimos haciendo estos intentos de cómo podemos ir mejorando justamente la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de los diferentes cantones. Es por ello que me voy a permitir hacerles una breve exposición de qué es lo que hemos venido trabajando en el Cantón Cuenca, decirles además que en el Cantón recién tenemos hace unos 4 meses que se ha conformado el Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Durante este tiempo efectivamente hemos estado como el Consejo de la Niñez en transición al Consejo de Protección de Derechos, porque además estamos convencidos que estos procesos tienen que ser socializados, tienen que ser procesos
construidos con la participación ciudadana, el conocer qué piensan cada uno de estos grupos de atención prioritaria. Es por ello que nuestro proceso de transición aproximadamente duró más de un año, justamente para hacer todas estas situaciones de consultas, de ir involucrando las opiniones, sobre todo de la sociedad civil. Hay muchas cosas que vemos en la familia, en el barrio, en el pueblo, pero decimos, esa es cuestión de la doctora, o del alcalde, o de ella, o de la policía. No, hay una necesidad urgente de una concienciación de la responsabilidad de la protección de los derechos, desde la persona, cuanto más de la institución. Luego de la socialización, dialogamos con la doctora Zoila Machicela, directora del Consejo Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y Adolescencia de Girón, con respecto a la conformación del Consejo y las incumbencias que tienen en sectores sociales, que muchas de las veces no son atendidos. Por mandato legal, los GAR municipales están llamados a conformar el Consejo de Protección de Derechos, que tiene como finalidad accionar a favor de todos los grupos de atención prioritaria, entendidos estos no solamente los niños y los adolescentes, sino también los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas migrantes. Entonces, en este transitar hemos considerado importante que se socialice con las autoridades, con la ciudadanía, la necesidad de accionar a favor de estos grupos, y por tanto para caminar en esta transición es importante que estemos capacitados. ¿El Consejo aquí en Girón jamás ha existido, doctora? Bueno, tenemos en Girón lo que es el Consejo de la Niñez y Adolescencia, sin embargo se aprobó hace no más de, o digamos hace más de un año, la Ley de Consejos para la Igualdad, que manda a transitar a los Consejos de la Niñez y Adolescencia al Consejo de Protección de Derechos. En Girón estamos iniciando el proceso de transición. En realidad, más bien en Girón lo que se ha hecho es un trabajo de acorde a nuestra realidad. Está ya las autoridades de esta administración involucradas en el tema, y esperamos que en los próximos meses, para el año 2016, ya vayamos entrando en este nuevo accionar a favor de los otros grupos de atención prioritaria. Doctora, existen estos consejos, pero el momento que a veces necesitan las personas una atención en los variados casos que pueden darse, a veces no saben a dónde acudir y generalmente queda allí. Justamente pensando y ya nosotros involucrándonos en el tema de atención a los grupos de atención prioritaria, consideramos que a veces la falta de información hace que la ciudadanía no ejerza sus derechos. En la sesión realizada el día de ayer en el Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia hemos tocado ya un poquito la necesidad de accionar a favor de los grupos a favor de los otros grupos de atención prioritaria. A pesar que todavía no estamos obligados a hacerlo porque somos Consejo de la Niñez, sin embargo, con la venia del señor alcalde y de los otros miembros del Consejo de la Niñez, estamos yendo a hacer el lanzamiento de un catálogo de servicios institucionales. Doctora, conocer un caso específico, jóvenes, niños que existen problemas, drogas, alcohol, influencias de personas que lo están haciendo, eso aquí en el Cantón Girón. Nos comentaba la otra semana un padre de familia que acudió a varias instancias y en ningún lado se le pudo dar solución o decir qué es lo que tiene que hacer en estos casos. Lamentablemente, como decía, la falta de conocimiento, la falta de información y la falta de compromiso de las instituciones hace que muchos casos de vulneración de derechos no sean protegidos. Entonces, nosotros consideramos que una vez que ya contemos con el Consejo de Protección de Derechos, pues comencemos una nueva etapa en la que desde el inicio se vaya responsabilizando e involucrando a todas las instituciones competentes. Yo como funcionaria del Consejo de la Niñez he tenido estas experiencias de que llegan a mi oficina
y me dicen, pues miren, hay un niño X, o perdón, un joven X está consumiendo drogas y bueno, resuelva el problema. En realidad no corresponde al Consejo de la Niñez, porque hay las instituciones pertinentes que deberían trabajar en el tema. Sin embargo, esto no implica que nosotros no podamos evadir responsabilidades, y más bien nuestra función es articular y coordinar. Entonces la idea es que desde el comienzo se vaya involucrando a todas las autoridades y representantes de las instituciones, y eso es lo que hemos hecho hoy, hacer una convocatoria cantonal. ¿Satisfecha con la asistencia de las autoridades? ¿Ha faltado alguien que a su criterio deberían estar aquí, doctora? Bueno, en realidad hemos contado quizás con el 80% de invitados. Uno que otro que nos ha faltado, pero bueno, nos han justificado en realidad la no asistencia. Sin embargo, esta no es la primera reunión. Ya viene la más grande fiesta deportiva gironense. Tercera edición 8K Campo Traviesa Bomberos Girón 2015. Más de 500 deportistas en pista. $2,000 en premios económicos a los triunfadores. Y entre todos quienes lleguen a la meta, se sorteará una moto del año, una bicicleta profesional y más premios de nuestros auspiciantes. Inscríbase hasta el 30 de septiembre en Bomberos Girón, achiras.net.es, Girón TV, Chabelo TV, Sodi Libro y en todas las sucursales de Larán Almacenes. Además, venga y disfrute del segundo festival gastronómico y concurso del helado de palo, artistas y muchas, muchas sorpresas más. Damos la bienvenida a Belén Pintado. Ella es bombero integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cantón Girón. Y también cursa sus estudios en Educación Física en la Universidad de Cuenca. Y ella nos va a dar ciertas pautas, recomendaciones que deberíamos considerar y considerar las personas que van al próximo sábado a cumplir los 8K Campo Traviesa de Bomberos Girón. Belén, bienvenida, buenas noches. ¿Qué es lo que usted, como persona que tiene conocimientos en base a la actividad física, al deporte y en esta práctica expresa que es los 8K, qué recomendaría usted a las personas que van a participar este próximo día sábado? En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches a todos los televidentes. En primer lugar, para tener una buena actividad, un buen físico, prácticamente se necesita estar activo. Se recomienda tener una actividad física diaria más o menos unos 30 minutos. En el caso de los 8K, se recomendaría ya empezar a entrenar o a practicar la carrera o la caminata, si van a caminar, un mínimo un mes antes, haciendo una actividad física de 3 a 5 días por semana. Así. Si no lo han hecho. Y si no lo han hecho, no están prácticamente preparados físicamente, se recomendaría hacer una caminata, no una carrera, porque si no estamos preparados físicamente para la carrera, no podemos ir a correr y podemos más bien lesionarnos o tener problemas físicos, incluso graves ya con problemas cardíacos o algo por el estilo. Es decir, quienes a lo mejor van solamente por esta actividad a cumplir los 8K, no esforzarse demasiado.
Exactamente, o sea, más bien hagámoslo como una caminata recreativa, como una caminata incluso de inclusión social, podría ser, los que no están preparados. Ahora, los que se han preparado físicamente, obviamente ya, como comenté antes, debían haberse preparado mínimo con un mes de anticipación, una adecuada alimentación, y hay muchos factores que incluyen ya en la preparación física de un atleta. Ahora, ¿en esto influye la edad? Personas a lo mejor de edades alguna que no puedan cumplir con estas metas, Belén. No, prácticamente para la actividad física y en este caso de los 8K, las personas desde los niños, qué sé yo, de 5 años hasta personas de 90, o sea, la edad prácticamente no importa. En el caso de los niños, hay niños, hemos visto anteriormente que hay niños que han cumplido la ruta corriendo, hay niños que han caminado, igual personas adultas que corren, personas adultas que caminan, eso ya depende del estado físico de la persona, pero prácticamente es una ruta que puede cubrir cualquier tipo de persona, no importa la edad. Ya, porque hay muchas personas que dicen, no, yo no me he preparado, bueno, influencia, pero tampoco claro. Es impedimento. Que dicen, no, por eso no me inscribo, por eso no voy a participar, es decir, toda persona está en aptitudes de cumplir. Claro, prácticamente todas las personas están en la capacidad de cumplir la ruta, a menos que ya tengan una contraindicación médica o lesiones o algo por el estilo, pero si estamos físicamente sería más que en el estado de salud. Uh-huh. Si estamos bien, tenemos la capacidad de prácticamente recorres la ruta, ya digo, caminando, algunos a lo mejor tal vez un poquito corriendo, pero estamos en toda la capacidad de recorrer la ruta. 2 horas es tiempo, ¿cómo le considera usted? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Normal? Yo creo, bueno, obviamente depende, decía, si vamos a correr o vamos a caminar, pero un atleta promedio, o sea, un atleta ya preparado físicamente, recorre la ruta en aproximadamente 30 minutos. Entonces, comparándole a eso, 2 horas es un tiempo en el que cualquier, absolutamente cualquier persona puede cubrir la ruta. Ya, 30 minutos una persona que esté preparada, el promedio. Bueno, y según tenemos registro, creo que lo hacen entre 28 y 33 han hecho las 2 ediciones primeras, ¿no? Exactamente, entonces son personas que prácticamente ya vienen entrenando, son personas que tienen ya la capacidad física para hacer este tipo de carreras a un muy alto nivel prácticamente. Pero una persona que camina en 1 hora y media, a una caminata lenta prácticamente, ¿ya? Pero una caminata rápida, en 1 hora, tranquilamente, o sea, acaba la ruta. Es decir, no es de que hay impedimento para persona alguna. No, absolutamente no. El tiempo que se da son 2 horas. Sí, yo le considero un muy buen tiempo, como decía, para todas las personas, excepto que estemos ya con un físico pésimo, que seamos prácticamente personas totalmente sedentarias para no alcanzar la ruta, pero o sea, en el medio en el que vivimos somos personas que por A o B razones tenemos un poco de actividad física. Entonces yo no le veo impedimento para ninguna persona recorrer la ruta. Bueno, y habrá tiempo también entonces para hacer hasta fotografías. Sí. Alguien que desee, ¿no? Porque usted ha hecho el recorrido de la pista ya, Belén. Sí, la verdad sí lo hice ya un par de veces y la pista sí es un poco dura corriendo, pero caminando es una pista, tal vez también un poco dura al principio en la subida, pero de ahí es una ruta más bien bonita, como decía, recreativa, y es en un tiempo prudencial, como decíamos, que cualquier persona puede. Los bomberos están haciendo recorridos continuos todos los días, hemos podido observar. ¿Cómo está la pista? La pista está en muy buenas condiciones por ahora. No sé, el tiempo luego ojalá nos acompañe para que no haya a lo mejor lodo o cosas por el estilo, pero por ahora la pista está en muy buenas condiciones. Bueno, entonces esto se espera que para ello que las personas no tengan temor. Conocemos también, seguimos de cerca la organización,
que existe en caso de requerir personas ayuda, va a haber los suficientes ambulancias, paramédicos, bomberos y estudiantes, todo en pista, ¿no? Claro, justamente ya coordinamos con el cuerpo de bomberos, entonces todo el personal del cuerpo de bomberos va a estar presente, tenemos la colaboración de paramédicos, la colaboración de estudiantes, que prácticamente ninguna persona va a tener inconvenientes en recorrer la ruta. Vamos a estar ahí apoyándoles en cualquier situación a las personas para que puedan acabar la ruta. Bueno, aquí me pasan el dato exacto. Son 2 ambulancias, 10, al menos 10 paramédicos, 40 bomberos y 100 estudiantes que van a estar en la pista durante todo el recorrido de los 8 kilómetros. Así es que no es posible de que alguna persona se pierda o tenga algún inconveniente. Entonces, eso les damos como un dato adicional. Ahora, otra situación también que nos manifiestan es la invitación a que salgan las personas a hacer el recorrido. Sí, es una muy buena idea. Y hay personas que están haciendo el recorrido, claro, hemos podido ver. Lo que llamamos prácticamente el reconocimiento de pista. Entonces, sí, es una muy buena idea. Hay personas, como decía, ya que se están preparando, que están corriendo la pista, otros que están caminando, por, como decía, una caminata de prácticamente por diversión. Entonces, sí es una muy buena idea que, qué sé yo, en esta semana, unos 2 días que es suficiente, porque tampoco es bueno sobre entrenarse. A lo mejor, no, tengo una semana y voy ahora sí a salir todito los días, y llega el día de la carrera y van a estar cansados, lesionados. Entonces, con unos 2 días que salgamos es más que suficiente. Como para aflojar los músculos. Ajá, sí. ¿Es recomendable a lo mejor el viernes también salir a hacer deporte, a lo mejor cubrir la ruta? Estamos hablando 24 no horas. No recomiendo, antes. Yo, o sea, personalmente, y se recomienda tener, sería hasta el jueves prácticamente, pero no un entrenamiento a muy alto nivel, porque prácticamente las personas que van a lo mejor por ganar los primeros puestos, sería que se sobreentrenan, entonces sería por lo menos un día de descanso. Entonces, igual los días anteriores deberían entrenar, pero a un nivel medio, no alto. Entonces, el día de la competencia prácticamente se el esfuerzo sería al 100%. Bueno, y se espera tener más de 500 atletas en la pista, Belén. Más de 500, el cupo es 500, pero siempre hay más personas que se inscriben. Claro, prácticamente es una carrera con muy buena acogida, los cupos ya se nos están terminando y les hacemos la invitación para que se sigan inscribiendo. Como dice usted, incluso el rato de la carrera llegan personas, ese rato a correr y todo, entonces hay un buen número de asistentes y esa es la idea, que más bien año a año sigamos creciendo, sigamos incluso incrementando los cupos. A lo mejor para el otro año ya no serán 500 sino 700 cupos, y eso es muy bueno porque seguimos creciendo. Bueno, entonces Belén, ahora otra situación también que es necesario recomendar en caso de los atletas, el calzado que utilizar, la ropa que utilizar. Obviamente se les da la camiseta, que es una camiseta con tela especial para estas actividades, pero en cuanto al calzado, eso, ¿qué es lo que se les recomienda? Claro, en cuanto a la indumentaria deportiva, se recomienda tener, como decíamos, ya la camiseta está dada, un calentador, short o algo con los que nos vayamos a sentir cómodos, nada apretado. Hay personas que a lo mejor he visto, a lo mejor la falta de información, que van a correr con un jean, entonces prácticamente no se van a sentir cómodos, a lo mejor van a tener lesiones y cosas por el estilo. El calzado, igual un calzado deportivo que esté ya a lo mejor utilizado, porque algunos cogen o me voy a correr con los zapatos nuevos y ese rato a lo mejor ven que les dio apretado o algo por el estilo. Entonces, ¿no es recomendable zapato nuevo? No es recomendable. Entonces, es recomendable ya haber utilizado el calzado con el que vamos a caminar o correr, y un calzado cómodo que tenga un amortiguamiento bueno, porque algunos van con calzado demasiado plano y tampoco es recomendable. Entonces es bueno un calzado adecuado, un calzado. Ahora,
En cuanto a alimentación, Belén, ¿usted qué sugiere a los atletas ya el día de la competencia o estos días previos también? Claro. El día de la competencia hay muchas personas que dicen voy a correr y ahora sí tengo que comer y a lo mejor el desayuno comen, pero para no comer en todo el día es prácticamente imposible correr con el estómago así demasiado lleno. Entonces, mi recomendación en primer lugar, la alimentación debe ser mínimo 3 horas antes de la carrera. Prácticamente la carrera empieza a las 9 de la mañana, si no estoy mal. Sí, a las 9 de la mañana, entonces tendríamos que estar ya desayunados o alimentados hasta las 6 de la mañana, porque es una carrera, como decía, un poco o exigente. Bastante fuerte, exacto, exigente. Entonces, es bueno alimentarse con 3 horas de anticipación. Una alimentación prácticamente en base de carbohidratos, fruta y algo ligero, o sea, no tampoco muy, muy cargado. Al llegar, ahí sí, a comer bien en el festival gastronómico. Claro, luego sí, vamos a tener un festival gastronómico, helados y muchas cosas más que ahí sí podemos llegar y comer de todo, disfrutar de toda la gastronomía. Bueno, las inscripciones nos decía que ya se cierran y dentro de las inscripciones es el costo de $5 que representa la, nos decía, camiseta, algunos souvenirs, las manillas y también fruta al llegar. Claro, el costo de las inscripciones son, como decía usted, $5. Tenemos ya 3 inscritos extranjeros. Es muy bueno porque incluso hasta por turismo, entonces las personas vienen, conocen la ruta, como decíamos, también es una ruta muy atractiva. Y como decíamos, queremos seguir creciendo, esa es la idea. Son extranjeros que han inscrito en Cuenca, nos sí. manifestaba. Sí, bueno, ya entonces ya es una carrera internacional, ya se va a convertir. Claro, prácticamente es una carrera ya internacional. Bueno, Belén, esperemos que todo salga como están planificando los organizadores de los bomberos. Conjuntamente estamos colaborando quienes hacemos achiras.net.es, Girón TV, otras organizaciones como son Almacenes Larán, que van a sortear la moto entre todas las personas que cumplan dentro de las 2 horas que cumplan la meta. Así es que si no llega en primer lugar, usted tiene el chance de ganarse la moto. Si llega último, puede irse llevando la moto. Si claro. llega al último, para que se gane la moto, más bien para que vaya más rápido, ¿no es cierto? Bueno, también hay una bicicleta y muchos, muchos premios de los auspiciantes. Se están ya en las últimas cupos de inscripciones. Hágalo pronto. Los puntos de inscripción son en donde nomás, Belén. Los puntos de inscripción tenemos en Girón, en la estación de bomberos, que es en la Juan Vintimilla y García Moreno. En Achirasnet, que es en García Moreno y Antonio Flor. No, García Moreno y Arturo Sández. Arturo Sández, perdón. García Moreno y Arturo Sández. Y en Almacenes Larán. Almacenes Larán, que es en Andrés Córdoba. Y 3 de en Madrid. Cuenca tenemos en Sodilibro y en Larán de los Tótems. Ya. Belén, esperemos que todo salga como se lo ha planificado. Reiteramos la invitación a todas, absolutamente las personas que deseen participar. Ah, y algo también, el viernes ya se entregan las camisetas, pueden retirarlas en el cuerpo de bomberos, todas las personas, ya están las camisetas de hecho, sino que hay que clasificarlas de acuerdo a la talla. El kit entero. El kit completo, exactamente. Claro. ¿Algo más que esté de indicar, Belén, antes de concluir este diálogo? A las 9 en punto. Sí, se recomienda estar unos 20 minutos, una media hora antes. Obviamente cada persona hará su calentamiento respectivo. Un calentamiento aproximado de unos 15 minutos es recomendable para evitar lesiones. Al llegar a la meta tendremos una alimentación con frutas. Entonces, es recomendable llegar un poco antes, como decía ya, para igual algunos no vienen a recibir el kit y todo, entonces para no tener contratiempos, es mejor estar una media hora antes mínimo de la carrera. Bueno, si ya están con el kit, una media hora antes, pero los que no reciban el día viernes, que estén mucho más pronto sí, para… Sí, sería mucho… Bueno, la carrera empieza en punto a las 9. Sí, 9 en ya. punto. Así no haya recibido a alguien, en punto. Claro, comienza. Ya. Listo, Belén, gracias. Cualquier situación sobre la competencia,
Pueden seguir en redes sociales, en Twitter, en Facebook de los bomberos de achiras.net.es, también en la página web que se ha habilitado para esta ocasión, 8kbomberosgirón.com. Con esto nos vamos, amigas, amigos televidentes, a una pausa. Estamos enseguida de regreso. Ya viene la más grande fiesta deportiva gironense. Tercera edición 8K Campo Traviesa Bomberos Girón 2015. Más de 500 deportistas en pista. $2,000 en premios económicos a los triunfadores. Y entre todos quienes lleguen a la meta, se sorteará una moto del año, una bicicleta profesional y más premios de nuestros auspiciantes. Inscríbase hasta el 30 de septiembre en Bomberos Girón, achiras.net.es, Girón TV, Chabelo TV, Sodi Libro y en todas las sucursales de Larán Almacenes. Además, venga y disfrute del segundo festival gastronómico y concurso del helado de palo, artistas y muchas, muchas sorpresas más. Tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Socio y accede a los servicios. Ahorro a la vista y plazo fijo. Mi ahorrito. Ahorro programado. Créditos para consumo, microcrédito y de vivienda. Además, giros desde cualquier parte del mundo mediante las agencias RIA y Delgado Travel. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. En Calzado Sebastián le ofrecemos todo tipo de zapatos para damas, caballeros y niños. Diversidad de marcas nacionales e importadas. Modelos y colores para todos los gustos. Además, uniformes estudiantiles y más artículos. Productos con garantía y precios sin igual. Los esperamos en Girón, en la García Moreno y Arturo Sández, esquina. La nueva minería. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón, en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. El municipio de Girón legalizó dos bienes mostrencos. A la sesión ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón del jueves 24 de septiembre, fueron invitadas personas que por varios años estaban en posesión de dos cuerpos de terrenos, pero que carecían de escrituras que las avalicen como legítimos dueños, a quienes, tras un largo proceso, lograron obtener la legalización. Además, la invitación se extendió a abogados en libre ejercicio. El trámite correspondió a la Comisión Especial de Bienes Mostrencos y a la Comisión de Planificación y Urbanismo, presidido por el concejal Javier Panamá. Jorge Espinosa, a nombre de los beneficiarios, se mostró satisfecho ante la resolución municipal, pero antes hizo una reflexión sobre la demora que ha representado el proceso. Nos importa mucho como municipalidad en torno a algunos bienes que la sociedad tiene, que no están con escrituras, sin embargo,
tiene la potestad de la municipalidad a través de sus ordenanzas, aportar a que de una manera técnica y legal pueda cumplirse los objetivos de que esos bienes puedan tener las escrituras del caso. Tuvimos que iniciar con estos trámites que ya habían estado, ¿no? Que ya habían estado, de hecho, anteriormente. Sin embargo, pues, al haber algunas inconsistencias quizá dentro de la ordenanza, que ya está, que viene desde hace tiempos, pues nos ha tomado quizá un poquito más de tiempo de lo que debíamos. Hemos logrado los dos primeros casos de adjudicación de bienes mostrencos. No han sido los únicos, hay 5 casos que han sido ingresados a la comisión y conocidos por la comisión. Sin embargo, pues 2 de ellos han sido negados por las circunstancias y por las cosas que ya dentro de la misma ordenanza lo estipula, y que hemos sabido dar la respuesta correspondiente y clara a los señores de este caso que han propuesto. Yo creo que es un acercamiento a la realidad jurídica ante estos bienes, y creo que se ha logrado de buena manera. Represados de aquí a la municipalidad, cuando nosotros ingresamos, realmente hemos hecho todos los esfuerzos para que esto se dé solución inmediatamente. Como hoy explicó el señor concejal, hay una ordenanza en vigencia que se ha llevado a cabo, pero también hay que esa ordenanza actualizarle al nuevo COTAD. Entonces, eso también está planteado ya. Las disculpas del caso, porque ha sido bastante demorado el trámite. Me parece que los abogados presentes pues van a entender, ¿no?, de que por distintas circunstancias el proceso es lento. Y luego, ya cuando nosotros dimos el visto bueno, creo que ya es más o menos unos 2 meses, luego en cambio la parte financiera con el título de crédito, son una serie de pasos que no han entorpecido, pero han dado demoras. Al inicio de la administración nos topamos con un gran iceberg, se puede decir, y estábamos yendo a chocar contra este iceberg. Yo agradezco el asesoramiento públicamente del doctor Carlos Serrano, que está aquí presente, que la propiedad, quien fue quien me alertó sobre estas circunstancias de la necesidad de la reforma a la ordenanza de titularización de los bienes mostrencos. Por esa razón, luego de un análisis muy profundo de toda la documentación, se determinó que ya habían ingresado la documentación, la tramitación, habían cumplido con todos los procedimientos, con las etapas hasta el final. Por lo tanto, en esta instancia no sería dable negarles el trámite, sino más bien, acogiendo los derechos constitucionales que tienen estas personas, se conformó una comisión especial de bienes mostrencos, quien avalizó todo el procedimiento. Nos ha tocado tiempo, realmente se pide disculpas por las demoras. Adjudicar a favor de Inés Rosario Luna Vázquez, Ángel Flores Milo, Norma Isabel, Lilia Tergelia y Pedro Máximo Luna Vázquez, el predio que lo tienen adquirido por herencia insolemne de su madre Rosa Tergelia Vázquez Pesantes, hace aproximadamente 70 años, ubicado con frente a la avenida Cuenca, parroquia Girón del cantón Girón. Adjudicar a favor de los cónyuges Milton Aníbal Álvarez Peralta y María Teresa Quindecachi el predio que lo tiene en posesión hace aproximadamente 12 años, ubicado en la intersección de las calles 3 de Noviembre y Abdón Calderón de la parroquia Cantón Girón. Alguna vez le dije al doctor, al señor alcalde, de que desgraciadamente la justicia tardía, se volvía en justicia, es decir, cuando las cosas no se hacen oportunamente. La justicia se dice que debe ser oportuna. Yo creo que hoy se culmina un precepto que opera en todo el mundo. Esto deberá cada quien lo que les corresponde. No importa que haya pasado probablemente más de un año en el caso particular, pero lo fundamental es que la justicia tarda pero llega. Respecto a este mismo tema, abogados piden celeridad en trámites municipales. Tortuguismo y negligencia de algunos funcionarios manifiestan. Durante el acto de entrega de las primeras resoluciones de titularización de los bienes mostrencos, el abogado Milton Calle manifestó que se está dificultando la labor y dando la arbitrariedad de algunos funcionarios.
es un verdadero calvario para algunas personas cumplir con todas las exigencias extralegales que se hacen, mientras en otros casos con verdadera agilidad se han aprobado, manifestó. Por su parte, el alcalde respondió que se han tomado unos días más en aras de la honradez de la legalidad justifique, pero aseguró que si se escapa alguna situación de injusticia o deshonra, no será porque uno lo quiere o porque haya una segunda intención, recalcó, que existe un equipo de gente suficiente, capaz, pidió que se haga llegar las denuncias del caso para tomar los correctivos. Jamás nos hemos cerrado a las suficientes críticas fundamentadas para ser mejor, concluyó. Patricio Guaricela calificó de tortuguismo y negligencia con que se da trámite a este tipo de resoluciones. Comillas, señor alcalde, tenga mucho cuidado también de su equipo de trabajo porque le puede estar fallando y cayendo en negligencia. Y esto perjudica una administración. Veamos el video. Quiero y considero oportuno dejar de manifiesto que no cabe duda su buena voluntad por atender los requerimientos ciudadanos. Sin embargo, esa justa intención suya topa y choca con los distintos estamentos administrativos municipales que antes de facilitar la solución a los problemas, más bien los convierten en tortuosos caminos de solución. En efecto, la misma ley determina que los municipios deben generar la ordenanza para el manejo de los bienes mostrengos. Este trámite por mí presentado fue de enero de 2014. Y ha pasado todo ese tiempo para finalmente lograr que se dé ese título. De la revisión procesal que usted podrá hacer, señor alcalde, va a determinar y va a encontrar que no era preciso en ningún momento retardar el arribo de este feliz momento. Habían tenido conocimiento las respectivas comisiones, habían los informes correspondientes y sin embargo hemos tenido que pasar bastante tiempo más para lograr esto. Mientras se sostiene que es el ideal, la ventanilla única, cero papeles, pues aquí en la administración municipal se está notando que lo que se trata o lo que se está haciendo es dificultar los mecanismos de solución a los problemas. Yo quiero, en aras del mejoramiento administrativo de la institución, sugerir que por favor se eliminen las trabas innecesarias, se edite, se emita, se cree, se genere un manual de procedimientos específicos para evitar que la arbitrariedad de determinados funcionarios exijan unos requisitos para el mismo caso y otros para el idéntico caso. Es decir, unas veces ágilmente y otras muy retardadamente. Hay asuntos a los que resultaría demasiado largo abordar y sin embargo de paso pueden ser dichos. Hay el caso de las parcelaciones, el caso de las divisiones que exigen la aprobación del municipio y es un verdadero calvario para las personas cumplir con todas las exigencias extralegales que se hacen para lograr las divisiones. Mientras en otros casos, con verdadera agilidad, con inusitada agilidad, se han aprobado. Yo saludo y aplaudo que al final se haya discutido la ordenanza municipal que era tan necesaria y no de ahora, sino de mucho tiempo atrás. Es de esperar que la vigencia de la nueva ordenanza no choque con la ineficacia de los estamentos municipales, que la ley no quede en letra muerta y sirva para solucionar los problemas de los ciudadanos. Muchas gracias, señor alcalde. Debe pasar unos días más o el tiempo necesario en aras de la honradez que la legalidad justifique ese acto. Pero téngalo por seguro que si se escapa una situación de injusticia o de deshonra, no será porque uno lo quiere, será porque alguien lo hace de segunda intención. Pero tenga la seguridad de que tenemos un equipo de gente suficiente, capaz, no perfecta,
que puede ser, como dice, con necesitada agilidad. Igual yo quisiera que lo haga llegar las denuncias del caso para dar los correctivos del caso y poder servir mejor. En todo caso, estamos siempre abiertos, jamás nos hemos cerrado las suficientes críticas fundamentadas para hacer mejor. Y quiero insistir en esto de que, señor alcalde, señores concejales, ciudadanía, que no hay justicia, ¿sí? Que no hay justicia si tarda mucho las situaciones. O sea, no podemos ser teóricos de que estamos dando el derecho, reconociendo el derecho que a cada uno le corresponde, etc. Si sin embargo a ello está obstaculizado o está al frente un monstruo grande que es el tortuguismo y la negligencia. Esto le hablo en términos generales, que es importante que la justicia que tarda no es justicia. Sin embargo, como señor alcalde, hay cosas, por la amistad primero, por la consideración, y gracias por invitarnos una vez más a todos los actos y estaremos ahí presentes porque respaldamos su administración. Sin embargo, es necesario decir, yo también como profesional en el derecho y como en libre ejercicio, estoy incómodo del tortuguismo con que se dio trámite a este tipo de adjudicaciones. He venido conversando por más de un año con el doctor Milton Calle, porque hay problemas jurídicos que hay que resolverle y que la municipalidad ya lo debía asumir. Y me causaba sorpresa de que se acabó la administración del señor Duque y no se hizo nada. Se inició otra administración y se cayó también en la lentitud. Con todo el respeto, señor alcalde, hemos tardado mucho. Hay que celebrarlo, sí, pero yo creo que nos tocaría celebrar más cuando las cosas se han hecho oportunamente y no se han creado falsas expectativas. En ese sentido, escuchaba usted que tenemos un equipo de trabajo. Señor alcalde, tenga mucho cuidado de ese equipo de trabajo también, porque pueda estarle fallando el equipo de trabajo y cayendo en negligencia, y eso perjudica la administración. En ese sentido, con toda la consideración, quiero decirle, señor alcalde, señores concejales y profesionales que estemos aquí, si ya tenemos una legislación, ya tenemos unos trámites, y hay unos requisitos, que es dos o tres que no había más que cumplir, yo no entendía, ni sigo entendiendo, por qué no se despachaban esos trámites. Bien, padre, cuando decía que en razón de la honradez tenía que asesorarse lo suficiente, pero no había para qué demorar tanto para asesorarse. Y el doctor Patricio Guaricela también pidió mayor control en el cumplimiento de las funciones a las oficinas o ventanillas que se han implementado en Girón y que prestan servicios en el local del Infocentro. Veamos los detalles de parte del GAD municipal de Girón. No se hizo comentario alguno. También tenga mucho cuidado en las cuestiones de las oficinas de Senagua, del Distrito de Educación, del SDI, que se vayan cumpliendo las expectativas que se despertaron en Girón. Porque no vaya a ser que no se estén cumpliendo los compromisos, los bombos y platillos con los que celebramos y ahí hemos estado para aplaudir, señor alcalde, no sea en realidad. Yo ya estoy viendo que días que se comprometieron a venir no lo están viniendo, los compromisos que lo adquirieron no lo están haciendo y eso, señor alcalde, está perjudicando a su administración. Que tenga mucho cuidado, se cumplen o si no simplemente que se haga alguna realidad o que se retiren, porque no está bien, no está bien, estarían haciendo quedar mal. Nada más, señor alcalde, le agradezco mucho, señores concejales. Muchas gracias. Y en la Escuela 27 de Febrero, el pasado viernes, se cumplió con la inauguración de las jornadas deportivas internas. El acto inició con un desfile por céntricas calles de Girón, para luego concentrarse en el recinto educativo para el acto de inauguración y más actividades concernientes. Este acto deportivo con el cual nuestra casona la 27 se viste de fiesta. Con la garantía de los niños, todos vamos a disfrutar. Y disfrutar de una manera muy especial con el deporte.
Sabemos nosotros que el deporte es vida, que el deporte es salud. El deporte nos permite integrarnos social y culturalmente. Con el deporte vamos todos a conseguir el triunfo. El triunfo de haber participado. Pero este triunfo será más relevante cuando nosotros, con el buen ejemplo, con el comportamiento, con la disciplina y el talento, demostremos que somos de la 27. Queridos estudiantes, este es nuestro programa, esta es nuestra fiesta, porque ya participamos y somos ganadores. ¡Que viva el deporte y que viva la 27 de febrero! Qué alegría verles jugando, corriendo, moviéndose, gritando, y lo que van a ver una sana competencia, donde todos jueguen, donde gane la alegría, donde gane la amistad, donde el primer puesto no sea lo principal en nuestros corazones, sino sea el encuentro de la pequeña familia de los niños. El encuentro de los maestros, de los padres de familia, de la institución, que gane la salud, que gane ese espíritu de competir sana y realmente. Nos alegramos de todas estas jornadas deportivas. Compañeros deportistas, prometidos por el honor y valentía de tener los jugadores de nuestra camiseta. Si así nacéis, que Dios la patria y la escuela. La niña deportes de la 27 de febrero, la niña Karen Conchanchana, del octavo A. Vamos con otra información, esta vez concerniente al Hospital de Girón. Al Hospital de Girón, Aida León de Rodríguez Lara, según fuentes fidedignas, habría llegado un oficio en el que se manifiesta que el área financiera del hospital en los próximos días dejará de ser competencia local para ser transferida hacia el distrito de Santa Isabel. Ello implica también el traslado del personal encargado. Esta resolución hemos intentado obtener la versión oficial, pero lamentablemente no la hemos podido. El director del Hospital de Girón, doctor Alex Torres, manifestó no tener autorización para poder referirse a este tema. Hemos intentado dialogar con el director del Distrito de Salud, doctor Julio Jaramillo, pero tampoco hemos obtenido respuesta. El viernes, vía telefónica, se nos indicó que el director estaba en una reunión y no podía atender nuestro llamado, quedando con el compromiso de que nos llamarían. Sin embargo, no hemos recibido el contacto. Hoy intentamos llamar al distrito y al número de celular del doctor Jaramillo, pero no obtuvimos respuesta. Este dato ha sido también conocido por el municipio de Girón, pues el jueves en la sesión ordinaria se tocó este tema, informó el concejal Fausto Ávila, quien adujo que el vicealcalde Rodrigo Coronel puso de sobreaviso el cuerpo edilicio para que se tomen acciones en torno a este tema que desde hace más de 2 años tiene en alerta a la población gironense por el temor a una recategorización que podría quitar espacio y competencia al hospital gironense. Desde hace algunos tiempos ya la administración del hospital Aida León de Rodríguez Lara de Girón fue trasladado hacia Santa Isabel. Esto ahora es el área financiera lo que será trasladado. Esperemos contar en los próximos días con mayor información, con información que nos haga llegar del distrito, y también esperemos tener con respuestas oficiales en los próximos días con respecto a este tema. Reiteramos, del Hospital de Girón, con lo que más se conoce en la ciudadanía como la recategorización, vienen dando paso a paso lentos, pero van avanzando en ese tema y no hay una versión oficial. Hacemos una pausa aquí, ya regresamos. Co-
Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo, hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Dios nos ha regalado este lugar precioso, este entorno natural, este entorno de agua, de cascadas, de ríos, de lagunas, de la historia de la gente. No destruyamos la naturaleza, peor todavía quemar o destruir lo que con tiempos, por siglos, la naturaleza nos ha regalado. Los incendios forestales destruyen alrededor de 200 hectáreas de terreno anualmente en el Cantón Girón, ocasionando la erosión del suelo, pérdida de biodiversidad, contaminación de las cuencas hídricas, muerte y movilidad de animales hacia otros ecosistemas y un daño general al medio ambiente. Todo esto sumado a los diversos perjuicios económicos y sociales. El artículo 246 del Código Orgánico Integral Penal establece sanciones para quienes causen incendios forestales y de vegetación. La persona que provoque directa o indirectamente incendios forestales tendrá una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Quemas agrícolas o domésticas que se vuelvan incontrolables y causen incendios serán sancionadas con pena privativa de libertad de 3 a 6 meses. Al producirse la muerte de una o más personas como consecuencia de este delito, se sancionará con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. No más fuego, denuncia y sé parte del cambio. La naturaleza es parte de la vida. Conservemos el medio ambiente. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Ya viene la más grande fiesta deportiva gironense. Tercera edición 8K Campo Traviesa Bomberos Girón 2015. Más de 500 deportistas en pista. $2,000 en premios económicos a los triunfadores. Y entre todos quienes lleguen a la meta, se sorteará una moto del año, una bicicleta profesional y más premios de nuestros auspiciantes. Inscríbase hasta el 30 de septiembre en Bomberos Girón, cachiras.net.es, Girón TV, Chabelo TV, Sodi Libro y en todas las sucursales de Larán Almacenes. Además, venga y disfrute del segundo festival gastronómico y concurso del helado de palo, artistas y muchas, muchas sorpresas más. El 26 de septiembre se celebra el Día de la Bandera Ecuatoriana. Con este motivo, los planteles educativos nombraron a los representantes o a los abanderados. Vamos a mostrarles a continuación un video que nos ha hecho llegar nuestro amigo Flavio Villa con lo que aconteció en el Colegio Rafael Chico Peña Herrera el pasado día viernes 25 de septiembre. Programa con el cual la comunidad educativa del Colegio de Bachillerato Rafael Chico Peña Herrera realiza el acto de proclamación de las abanderadas, portaestandartes y escoltas, y juramento a la bandera por parte de los estudiantes del tercer año de bachillerato, año lectivo 2015-2016. ¡Qué orgullo! Cuando se sale del país, ver flamear y escuchar un pasillo
escuchar nuestra música ecuatoriana. No se diga ver flamear a nuestra bandera ecuatoriana. El espíritu hierve, palpitante, burbujeante. ¿Qué es lo que sucede en nuestro espíritu? Vemos flamear no solo en los vientos, en nuestra patria, sino también en nuestro corazón, nuestra bandera, que es el orgullo de nuestra patria ecuatoriana. Qué bueno que hoy se va a entregar este símbolo tricolor. Como decía nuestro compañero, pues se diferencia tan solo de la colombiana, pues lleva un escudo con un insigne símbolo como es del cóndor. En las alturas, hacia allá, en el futuro, arriba, en lo profundo, en lo flameante, ahí debe llegar nuestro corazón y sobre todo nuestra propuesta, nuestro proyecto, nuestro amor, nuestra sinceridad. Nuestro corazón es estudio al futuro, al proyecto, no quedarnos en cosas básicas, insignificantes. Esa es la formación que se lo hace aquí en nuestra institución. 9 primeros estudiantes con mayor puntaje y en consecuencia acuerda declarar abanderados y escoltas en el siguiente orden. Primer puesto, abanderada del pabellón nacional, la señorita Mora Mendieta Araceli del Rocío. Promedios, aprovechamiento 9,771, disciplina 10. Segundo puesto, porta estandarte del cantón, la señorita Loja Loja Diana Carolina. Promedios y aprovechamiento. Promedio 9,621, disciplina 10. Tercer puesto, porta estandarte del colegio, la señorita Loja Pugo Dayana Marisol. Promedio 9,335, disciplina 10. Cuarto puesto, escolta del pabellón nacional, señorita Velázquez Sigüenza, Erika Karina. Promedio 9,234, disciplina 10. Quinto puesto, escolta del pabellón nacional, señorita Yunga Pesantes Karina Elizabeth. Promedio 9,142, disciplina 10. Sexto punto, escolta del estandarte del cantón Girón, señorita Uguña Tamay, Natalie Paola. Aprovechamiento 9,130, disciplina 10. Séptimo puesto, escolta del estandarte del cantón, señorita Pintado Pauta, Nancy Silvana. Aprovechamiento 8,940, disciplina 10. Octavo puesto, escolta del estandarte del colegio, señorita Álvarez Sarmiento, Fabiana Verónica. Aprovechamiento 8,857, disciplina 10. Noveno puesto, escolta del estandarte del colegio, señor Panjón Cárdenas Daniel Antonio. Aprovechamiento 8,776, disciplina 10. Juráis por Dios y por vuestro honor ante la bandera del Ecuador, cumplir fielmente los deberes cívicos conforme a la Constitución de la República y las leyes vigentes, así como juráis preparados para ser ciudadanos dignos, amantes de la patria, para enfrentar vuestras vidas si fuere necesario en defensa de ella y de sus instituciones. 2, 3. Sí, juramos. Si así lo hacéis, que Dios y la patria os premie. Caso contrario, os demande. Bueno, y todas las instituciones educativas procedieron a la nominación de sus abanderados. Les vamos a presentar el video de lo que ocurrió el día sábado a partir de las 8:30 en la Escuela de Educación Básica 27 de Febrero. En el plantel educativo más antiguo de Girón, al igual que en todos los establecimientos de Sierra y Amazonía, se cumplieron actos encaminados a resaltar el Día de la Bandera Ecuatoriana, el 26 de septiembre. Parte de estas conmemoraciones correspondieron al nombramiento de los abanderados.
En la Escuela de Educación Básica 27 de febrero fueron nombrados abanderados los estudiantes Jasón Murillo, quien porta el estandarte patrio, Denilson Quesada, abanderado del emblema cantonal, y Ana Marca Toma, portadora de la bandera de la escuela. Los estudiantes fueron reconocidos públicamente en ceremonia especial a la que, además de la comunidad educativa, asistieron representantes del ejército ecuatoriano. En este 26 de septiembre nos congregamos civiles y militares para presentar nuestros respetos a la bandera que debe flamear con vigor y altivez en esta patria digna, libre y soberana, para seguir constituyéndose como uno de los grandes alicientes para nosotros, que la vemos a nuestra madre que siempre nos acompaña, ondeando con su hidalguía y hermosura frente a nuestros ojos. Entrega de un pabellón nacional por parte del capitán Roberto Bolaños al director licenciado Enrique René Chica Maldonado. En este día en que la vida me privilegia con el honor de portar el sagrado emblema de nuestra patria y cargado de emoción, asumo la actitud honesta de reconocer que este logro tiene una mezcla de amor, paciencia, exigencia y fe, sentimientos que lo pude obtener solamente rodeado de personas revestidas de talento moral y de amor. 5 años han pasado desde que en la mañana temeroso ingresé a este plantel para encontrar aquí desde el primer día un espíritu bondadoso de entrega y sacrificio, valores que inspiraron a mis padres para permitirme transitar por la senda de la 27 de febrero, mi segundo hogar, institución a la que presento mi admiración y gratitud, pues su escudo está grabado por dentro de mi pecho, acá donde se ama en el corazón. Gracias desde el fondo de mi ser a mis profesores, porque ustedes, cual velita encendida, se fueron consumiendo a sí mismos para darme la luz de su conocimiento. Somos embajadores de una patria llena de historia, herederos de todo un legado que hoy nos constituye como ecuatorianos. Cobijados en nuestros símbolos patrios, sentimos orgullo por el flamenco tricolor que encierra victorias y tristezas. Siempre airaste en los cielos, sinónimo de grandeza y perseverancia. Nuestra bandera es mucho más que la unión de 3 colores, el amarillo, el azul y el rojo. Es la misma inspiración de todo un pueblo, la idealización y la misma recompensa de quienes dieron su vida por verla ondear vigorosa y triunfante. Hoy símbolo histórico de valentía que acentúa como un ícono de nuestra identidad. Tanto instituciones públicas como privadas contemplan con orgullo y beneplácito sus colores. Y por primera vez desde que se rinde tributo a la bandera el 26 de septiembre, en Portete, los estudiantes de tercero de bachillerato juraron a la bandera. Vamos a ver inmediatamente el detalle. Programa desarrollarse en el Portete de Tarqui con motivo del Día de la Bandera Nacional y juramento del estandarte por parte de los estudiantes de tercero de bachillerato de las unidades educativas del Cantón Girón. Nuestro deber como ecuatorianos de siempre recordar, los colores de nuestra bandera tienen los siguientes significados: el amarillo, el oro, la abundancia y riqueza de la agricultura y los grandes recursos de esta dotadas el país, el azul, simboliza el océano, el claro y limpio cielo ecuatoriano, el rojo, representa la sangre vertida por nuestros héroes que nos legaron patria y libertad. Incineración de la bandera y toque de silencio. La bandera que planeó ha sido incinerada y sus cenizas serán transportadas a un buque naval para ser esparcidas en el mar ecuatoriano. Estudiantes de las unidades educativas del Cantón Girón, juráis por Dios y por vuestro honor ante la bandera del Ecuador cumplir fielmente los deberes cívicos conforme a la Constitución de la República, a las leyes vigentes, y juráis prepararos para ser ciudadanos dignos, amantes de la patria, para rendir vuestras vidas si fuere necesario en defensa de ella y de sus instituciones.
pedazo patrio donde nuestros héroes del 27 de febrero con su sangre definen el rojo de nuestra bandera, este pedazo patrio está bajo el custodio de nuestro querido ciudadano, como así lo definen en este altar patrio. Por eso hoy también por primera vez flamea la bandera de nuestro Girón junto a los símbolos patrios y provinciales. Cuánta alegría nos da y nos cumple manifestar que este pedazo de suelo patrio también es de Girón para ustedes. Y desde este lugar enarbolar el civismo y el amor a nuestra patria. Atención a este comunicado que nos hacen desde el municipio de Girón. En homenaje por el Día del Adulto Mayor, invitan a la misa que se realizará este 29 de septiembre a las 9 horas en la Iglesia Matriz del Cantón y luego al programa social a desarrollarse en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón a las 10 horas. Atentamente, el GAD Municipal de Girón. En la presente semana de turno, Farmacia Girón, que está en localizada en la calle Córdoba, entre 3 de noviembre y Bolívar. Reiteramos la invitación a toda la ciudadanía gironense, a toda la ciudadanía de Santa Isabel, del Valle de Yunguilla, a inscribirse para la tercera edición del Campo Traviesa Bomberos Girón 8K, que se desarrollará este próximo día, sábado 3 de octubre, a partir de las 9 horas, iniciando por calles céntricas de Girón e ingresando hacia las comunidades de Sula, Bellavista, Pucucarichico y regresando a la estación de bomberos. Existen premios económicos a los ganadores que consisten en 300, 200 y 100 dólares, tanto para damas como para caballeros en categoría general. De igual manera, premios económicos para niños sub 12, premios también a la persona de mayor y menor edad que cumplan la meta. Y entre todas las personas que cubran en 2 horas el recorrido de 8 kilómetros, se sortearán premios, siendo el de mayor atracción una motocicleta que es auspiciada por Larán Almacenes, una motocicleta y también una bicicleta profesional. Así es que todos estos premios pueden ser suyos por el hecho de participar, de hacer deporte este próximo sábado 3 de octubre. Y también habrá el Festival Gastronómico, esto que está bajo cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. La invitación la hacemos a todas las personas a participar, a acercarse a las inmediaciones de la Estación de Bomberos Girón para juntos celebrar el Día del Bombero, celebrar el tercer campo traviesa y también para compartir del exquisito sabor de la comida tradicional gironense, además juegos tradicionales. Las inscripciones están abiertas, continúan abiertas hasta el 30 de septiembre o hasta agotar el cupo. Que las inscripciones aquí en Girón, en Almacenes Larán, en la calle 3 de noviembre y Córdoba Esquina, en Girón TV, frente a la Casa de los Tratados, en la Estación de Bomberos Girón, en la calle Juan Mintimilla y García Moreno, y también en las oficinas de www.chiras.net.es, en la esquina de la calle García Moreno y Arturo Sández. Aquí atendemos incluso en la noche, todo el día. Así es que a las personas que deseen inscribirse en Santa Isabel, pueden acudir a Almacenes Larán y también a las oficinas de Chabelo TV. Últimos días de inscripciones. El kit deportivo será entregado este próximo día viernes en la Estación de Bomberos Girón. La retransmisión de este espacio informativo se lo hace los martes, miércoles y jueves en horario de 8, 12 y 18 horas. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos despedimos hasta el próximo día lunes. Les recordamos que el 8K será transmitido en vivo y directo por la señal de Girón TV y achiras.net.es. Las incidencias estaremos llegando a ustedes muy temprano ya con lo que será el desarrollo de esta tercera edición del 8K Campo Traviesa Bomberos Girón. Tengan ustedes muy buenas noches.
Ecuador Noticias. Cambio de matriz productiva. El Consejo Sectorial de la Producción de Ecuador y la empresa privada Casaracra Sociedad Anónima de Perú suscribieron un contrato de inversión de $230 millones para la construcción en la provincia andina de Chimborazo de una nueva planta de clinker, principal componente del cemento. Este convenio forma parte del cambio de la matriz productiva que impulsa el Gobierno Nacional. La puesta en marcha de esta nueva planta generará beneficios para los habitantes de la zona, ya que se abrirán plazas de empleo y se ahorrarán $250 millones por concepto de sustitución de importaciones en un período de 10 años. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, quien participó como testigo de la firma, invitó a los nuevos socios estratégicos a detonar otros procesos de encadenamiento productivo que permitan a distintos actores locales ser parte del desarrollo del país para que se pueda generar liquidez y mayor industrialización. El App 2015. Hoy arrancó el Encuentro Latinoamericano Progresista, el App 2015, y contará con más de 60 partidos y movimientos de izquierda. Entre ellos estarán delegaciones de Europa, Estados Unidos, Canadá y China. Este es un espacio de reflexión política sobre los procesos emancipadores que se encuentran en marcha en la región y que comienzan a surgir en otras partes del mundo. Aquí se unen varias figuras de la izquierda latinoamericana y del mundo, como Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, y Estela de Carlotto, representante argentina de las Abuelas de Plaza de Mayo, entre otros. El evento concluirá el miércoles 30 con una charla magistral del presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Docentes beneficiados. Las autoridades del Ministerio de Educación participaron en la jornada de diálogo denominada Somos Ecuador, en la que se socializaron los objetivos del Plan Decenal de Educación 2015-2025. Durante la jornada se anunció que 28.000 maestros serán ascendidos y recibirán un incremento salarial. Wilmer Santa Cruz, dirigente de la Red de Maestros del Ecuador, aseguró que 10.000 docentes tendrán acceso gratuito a maestrías gracias a un trabajo conjunto que permite reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Cacao ecuatoriano en el mundo. A través de una resolución, la Organización Internacional del Cacao ratificó la posición del Ecuador como productor de un 75% de cacao fino de aroma. El viceministro de Agricultura y Ganadería, Luis K. Valverde, aseguró que esta es una gran victoria para la cadena del cacao, especialmente para los productores y asociaciones de cacao fino y de aroma. Actualmente, el Ecuador abastece a más de la mitad del volumen de cacao fino o de aroma transado en el mercado mundial. Se siembran 365.000 hectáreas, en su mayoría en manos de pequeños productores. La producción anual del país es de 160.000 toneladas de cacao fino. Con esto, se cubre el 70% de la oferta mundial del grano criollo. Este tipo de cacao es utilizado en todos los chocolates refinados. Sigue conectado con Ecuador Noticias. Un delicado proverbio chino dice que el aleteo de una mariposa aquí, en este lugar, puede desatar una tormenta en el otro extremo del planeta. El 30 de septiembre, los ecuatorianos vivimos una tormenta de terror, originada, desatada por el aleteo de otras especies mucho más agresivas que las frágiles mariposas. Mucho más agresivas. Tenía que defender la democracia. ¡Vamos, vamos! ¡Sigue el presidente! Frente a toda la agresión que hubo en este día. Pero sin embargo vine porque tenía que respaldarle al presidente, tenía que respaldar especialmente la democracia. ¡Respaldando a la democracia y al país! Principio de sabiduría universal dice: la responsabilidad es tuya si me engañas una primera vez, pero si me engañas dos veces,
La responsabilidad entonces es mía. En el pasado los ecuatorianos hemos sufrido algún engaño. Que no vuelva a suceder. De ahora en adelante es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad ciudadana. El día que triunfó la democracia. Visita oficial Asamblea General de las Naciones Unidas. Unas Naciones Unidas fuertes, un mundo mejor. El presidente Rafael Correa mantiene una destacada participación en el 70º periodo de sesiones de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. A su llegada a la sede de la ONU, Rafael Correa saludó con mandatarios de países miembros y con el presidente de China, Xi Jinping. El líder de la potencia oriental convocó a la Mesa Redonda Cooperación Internacional y Cooperación Sur-Sur, en la que Ecuador participó con mandatarios de otros países. A su arribo al Hotel Marriott, el presidente Correa fue abordado con mucha expectativa por la prensa en busca de sus declaraciones sobre el encuentro internacional. Esta asamblea reviste una especial importancia, en la número 70, y le insisto, el preámbulo de la cumbre ambiental en París, que debe ser histórica, ojalá lo sea, porque yo creo que es cuestión de vida o muerte. O nos comprometemos a cuidar verdaderamente el planeta o lo lamentaremos muchísimo en las próximas décadas, ¿no? Es hora de firmar un convenio vinculante realmente para combatir el cambio climático. En horas de la noche, el primer mandatario se dio tiempo para un encuentro con nuestros compatriotas, quienes lo recibieron al grito de los migrantes con Correa. Los ecuatorianos mostraron su apoyo y agradecimiento al presidente Rafael Correa, quienes asistieron al Coliseo York College en Nueva York, donde se desarrolló la noche cultural en un ambiente de alegría y confraternidad. En la noche cultural, la bicicleta obsequiada al mandatario ecuatoriano Rafael Correa por su homólogo chino Xi Jinping se entregó a Galo Adolfo Valareso, quien hizo la mejor oferta de $23,000, dinero que se destinará a obras sociales en la parroquia de Sumbawa. Valareso manifestó sentirse muy contento por contribuir a este maravilloso proceso revolucionario. Creo que era una manera de contribuir para una buena causa. Amanece en Nueva York y el presidente Rafael Correa inicia una nueva jornada. En su discurso en la ONU, destacó el cumplimiento de los objetivos sociales del milenio por el gobierno de Ecuador y señaló que la lucha contra la pobreza es el desafío mayor del país. La superación de la pobreza es el imperativo moral de la humanidad, porque por primera vez en historia no es fruto de escasez de recursos, sino de sistemas perversos y excluyentes. La mejor estrategia de reducción de la pobreza es la reducción, a su vez, de las distancias sociales, económicas, territoriales, ambientales y culturales. Luego de su trascendental intervención en el Foro Mundial, el presidente Rafael Correa fue invitado a presidir la Asamblea General de la ONU y a moderar las intervenciones de los mandatarios invitados. La Organización Mundial, en un altísimo honor para el país, hizo este especial reconocimiento. La visita del presidente ecuatoriano a la ONU concitó importante expectativa de la prensa internacional que sigue el desarrollo de la Agenda Post-2015. Visita oficial Asamblea General de las Naciones Unidas. Unas Naciones Unidas fuertes, un mundo mejor.